había más, pero ya se han estropeado. Joder. Por desgracia, los compuestos orgánicos necesarios para hacer más se han deteriorado. Gracias por la cura. Mi esperanza es que esta cura llegue a la persona que la necesite. Espero que ahora pueda avanzar en mi investigación científica. Ya que mi trabajo aquí ha concluido, creo que me iré contigo. Vamos allá. Oh, perfecto. Joder. Vale.
Joder, tío. El Dr. Forsyth y Rachel disponen de muchos suministros médicos para abastecerte. ¿Tu Pip-Boy no se avería? El mío últimamente anda mal. Venga. Deberías aprovechar que estás aquí y pasarte a ver a Horacio. No creo que te hayas encontrado con mucho barco. Doctor Forsyth. La cura. La has encontrado. ¿Cómo le va a Austin? ¿Crees que sobrevivirá a la cura? Lleva inconsciente desde poco después de que te fueras. Ten, toma la cura y úsala con el niño. ¿Solo una dosis? Espero que funcione. Si no, no habrá nada para analizar o para probar de nuevo. Esperemos que funcione. Oí que habías vuelto. ¿Tienes un momento? Llevo aquí demasiados años. Creo que lo más pertinente es darte las gracias por salvarme. Llevo toda la vida en el refugio. Aquí ya he analizado y aprendido todo lo que hay que aprender. Ahora debo ver el resto de la Commonwealth. Quiero hablar con los científicos, descubrir más datos que desafíen mis hipótesis. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Gracias a Dios. Estabas muy enfermo, Austin. Parece que podrías serle útil al refugio. No cabe duda. Pero pretendo seguir adquiriendo cualidades y aquí abajo me estancaré. Por favor, Messi, ¿me puedes llevar contigo? Aquí nunca pasa nada emocionante. Venga, vamos. Excelente. Debemos partir de inmediato. Vete al santuario. Esta persona podrías haber muerto. Gracias. Sé que has hecho sacrificios por ayudarlo. La doctora Penske te estará agradecida. Por mi parte, me gustaría darte este inyector. Hace años que lo tengo y nunca le he sacado. Espera un segundo. No es la única. Todo el refugio te lo agradece. Me gustaría darte una habitación. ¿Qué piensas? He visto muchos refugios. Está en el salón principal, a mano izquierda al salir del ascensor. Es hora de que te marches. Espero reanudar nuestros viajes próximamente. Me muero de Espero que disfrutes de tu cuarto. Quería agradecerte de nuevo lo que hiciste por Austin. Le has abierto los ojos a mucha gente, también a mí. No tenía ni idea de los peligros que Voltec escondía tan cerca de nosotros. Es increíble que tantos murieran detrás de nuestros muros. ¿Qué sabes sobre Voltec? Me temo que no mucho. He pasado toda la vida agradecida al refugio por unos muros que nos han protegido durante más de 2 siglos, pero nunca había tenido contacto con ellos. El plan de Voltec ha fracasado, fuera cual fuera. Y con él cayó todo su personal. Nada que objetar. Detesto pensar lo que nos tenían preparado. Aunque si vemos el vaso medio lleno, te has ganado a los detractores de la Commonwealth. Están descubriendo que los forasteros pueden ser de fiar y valen para algo más que para facilitar recursos. Aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Espero que nos visites a menudo. Tener a alguien de fuera de confianza nos recordará que no debemos temer o evitar a la Commonwealth. A ver, depende, pero sí. Disculpa, Dr. Forsyth. Siento curiosidad por lo que Voltec estudiaba más allá de nuestros muros. Ah, la curiosidad mató al gato.
Menos mal que Austin parece tener 7 vidas. Después de esto, Bobby DeLuca debería haber pedido ayuda. Ese chico no vale para nada. Hola, Dr. Forsyth. Es una pena que solo hubiera una cura. Me habría encantado estudiarla más. Dicen que ahora tenemos un marrón curioso con esa ala nueva del refugio. Joder, si tenía la llave inglesa en la mano. ¿Es cosa mía o esto está algo atestado? Vale, pues ahora sí, vámonos. Me tocará defender más el refugio, ¿no? Porque estoy mandando a todo el mundo para allá. Hola, ¿cómo estás? Te debemos una. No solo has salvado a Austin, también has evitado que se perdieran más vidas si hubiéramos tenido que bajar allí. Parece que te has convertido en una gran ayuda para el 81. ¿Sí? Eres valiente. Ojalá pudiéramos decir que fuimos nosotros, pero seguro que nos habrían comido vivos allí abajo. Hola, Stellan. He oído lo que hiciste por Austin. Y sí, gracias. Nada, para eso estamos. Pues yo ya sé lo cuál era el experimento. Enfermedades. Autoproducir enfermedades para generar una cura global. Y salió mal, se les escaparon las ratatopo. Uy. Bueno. No queda otra. Y eso es lo que acabó con la vida de un montón de gente dentro del refugio. O sea, un montón de gente, solo había 3 investigadores, ¿no? Pero me entiendo. Hombre, no. Sí, tío, yo es que yo ya me he asustado, ¿eh? Dalos. Os estaba escuchando. Bueno, pues ya has visto cómo vienen. Empieza a sonar gruñidos a lo lejos. Y van apareciendo poco a poco.
Hola. Oh, no. Tengo un montón de experiencia, tío. ¿Te das cuenta? Muchas gracias. Ahora sí. Yo tampoco lo sabía. No, lo de 10 es que como máximo te salen 10. En plan, del tirón. ¿Te das cuenta de que él ha ido por oleadas? Tío, pues ha molado un montón. Está muy guay. Ahora, tú imagínate esto. Tú imagínate esto. Pero cuando estemos chetos. Ahora mismo somos un hombre.